años atrás, una gigantesca fortaleza espacial de origen desconocido atravesó la barrera del hiperespacio aterrizando violentamente en nuestro planeta. Atemorizados por una posible invasión por parte de extraterrestres, los pobladores de la Tierra se unieron para descubrir los secretos tecnológicos de la misteriosa nave. El diseño de la fortaleza espacial aún no ha llegado a comprenderse claramente, pero lo que se ha descubierto por los estudios es una combinación entre tecnología de computación y robótica llamada Robotech. Una raza llamada Centradi ha seguido el rastro del SDF-1 y la Tierra es atacada por ellos. Will Hunter, un piloto novato, queda atrapado en la guerra interplanetaria y contra su voluntad se convierte en el piloto de un Baritech. Y respuesta a una linda chica llamada Min May. Cuenta regresiva. Su viejo amigo Roy Fokker piensa que el joven Rick puede encontrarse en problemas. Rick, ¿me escuchas? Rick. Parece que el pobre tiene que enfrentarse a algo que le sobrepasa. Bueno, no puedo dejarlo solo. Líder de Skoll a control. Lisa, voy a buscar a alguien que está en problemas en la isla. El capitán Kramer tomará el mando del escuadrón hasta mi regreso. Fuera. ¿Por qué regresas? Fuera. Rick Hunter, piloto del BT-102, se encuentra todavía en la isla. Tengo que ir por él. Ese piloto es un impostor. Ya lo busqué en los registros y no existe ese nombre en ninguno de ellos. Bueno, eso es fácil de explicar. Es que es un civil, así que no puede estar registrado en el ejército. ¿Qué? ¿Un civil? Pero pensé que... ¿Un civil? ¿Y quién es él? Gracias a Dios que estamos vivos. ¿Ah? El enemigo. Tengo que irme. Ella moriría de miedo si lo viera. Espero que aún pueda volar. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué tiemblas de ese modo? Mira, dime qué hay allá. No, es? No debes ver eso. ¿Qué es? Oh, Dios mío. ¿Qué? Lamento interrumpirlos, pero no puede quedarse aquí para siempre. Vamos, vengan conmigo. ¿Oh? Parece que ese gigante los ha atrapado de por vida, ¿verdad? No. Sorprendente, ¿verdad? Es algo increíble. ¿Qué opinan de eso, niño? ¡Sujétense! Lisa, infórmese si todos los aviones se encuentran a salvo en sus bases. Sí, señor.
Esos son los dos últimos, señor. Todos los cazas están de regreso, excepto el comandante Fokker y el vuelo BT-102. Bien, no creo que debamos preocuparnos por el comandante Fokker. Vanessa, muéstreme la posición del Amur 1 y del Amur 10 en la pantalla. Ahora todos se aproximan al sitio fijado. Creo que haremos contacto con ellos en media hora. Muy bien. ¿Alguna señal de naves enemigas, Claudia? No, capitán, todo está despejado. Disculpe, capitán, pero ¿no le parece extraño? ¿Qué cosa? Después del despegue fue un verdadero ataque masivo desde la órbita. ¿Por qué el enemigo no continúa atacando? No tiene sentido. ¿Usted qué opina? También he estado pensando eso. Tiene que haber una razón para que jueguen con nosotros. ¿En realidad cree que se trata de un juego, capitán? Sí, tiene la ventaja, pero no ataca. Tiene que haber alguna razón. Ella no quiere ir a la nave, Roy. Lo que quiere es regresar a la isla Macross. ¿Estás loco? El sitio está repleto de enemigos. Sería un suicidio regresar allá. ¿Tiene algún motivo especial para querer regresar? No. Estoy preocupada por mis tíos. Se quedaron en el refugio y dices que los enemigos están allá. Ellos están a salvo. Los refugios son impenetrables. Aún así, quiero regresar a la isla. Es mi hogar. Cuando pase el peligro, yo te llevaré allá personalmente. ¿Cómo que tú la llevarás? Lo haré yo. ¿Qué? Espera un momento, Rick. Aquí el líder de Skull llamando a SDF-1. Fuera. ¿Encontraste al civil? Trataba de sorprender a una chica, pero tuve que rescatarla también. ¿Cómo te atreves? Así que se trataba de un piloto civil. Con razón no sabía volar su avión. ¿Quién es esa comadreja parlanchina? ¿Comadreja? La comadreja parlanchina es nuestra controladora de operaciones, Lisa Hayes. Y si sigues pensando lo mismo de ella cuando la conozcas, es que estás loco, Rick. Escuche, comandante Fokker, más vale que tenga una buena razón para haber puesto un caza Valetech en manos de un piloto aficionado. Podrían enviarlo a la corte marcial por esto. ¿Qué te pasa? En cuanto a usted, Rick Hunter, por si no lo sabe, se encuentra en graves problemas. Esto es por culpa suya. Ya que usted le da una disculpa, Rick, las mujeres de su edad pueden ser peligrosas. Control de puente, aquí líder de Skull solicitando instrucciones para aterrizaje. ¿Número clave, comadreja? Entendido, pueden aterrizar en la pista 504. Parece que solo la mitad de ellos regresó. ¿Dónde se encuentra ahora la fortaleza? En el momento, los rosales están en la atmosférica y no hay camino para encontrarse con las otras naves. ¿Cuáles son tus planes, Mikai? Lo más sencillo sería acabar con ellos, pero no quiero dañar la nave. Si salen del nivel gravitacional, podrían realizar un salto hiperespacial que les daría ventaja sobre nosotros. Tienes mucha razón. Tal vez sería conveniente aplicar un poco de fuerza para obligarlos a defenderse un poco. ¡Preparen el bombardeo láser! Preparen todos los cañones para bombardeo masivo de láser. Repito, todo el personal encargado de cañones láser. Listo para bombardeo total en área convenida. Esperen órdenes para disparar. Te tengo una sorpresa más, Rick. Espera que la veas. No. ¿Qué te parece? ¡Vamos! Realmente era necesario hacer eso, Roy. Pudo haber resultado herida. ¡Cielo, Rick! ¡Mira eso! Alguien dejó olvidado esto, así que decidí traerlo conmigo. ¡Es mi avión! Pensé que no volvería a verlo. ¡Lo salvaste, Roy! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, basta ya, Rick! ¡Tranquilízate! Solo pensé que te sentirías más cómodo volando tu avión que un Baritech. Pero no se transforma en un Bateloy. ¡No te burles, Roy! Ya había visto antes ese avión. Estuvo en el festival aéreo. Atención a todo el personal. Nos aproximamos al encuentro de Armor 1 y 10. Repórtense a sus estaciones de inmediato. Tengo que irme, niños. Quiero que permanezcan aquí y que no se muevan. Si empiezan a explorar, se perderán. No se imaginan lo inmensa que es esta nave, así que no se vayan. Todos están listos para recibir órdenes.
instrucciones a sus hombres de disparar entre las naves. No me importa cuántas de las pequeñas sean destruidas, pero las grandes no deben ser dañadas. Muy bien, comandante. Atención a todas las unidades. Empezaremos con una barricada masiva. No dañen la fortaleza. Comandantes, pueden empezar a disparar. En un momento regresaremos con Robotech. Amiguitos, de nuevo con ustedes, Robotech. ¿Cuál es su posición? El ataque proviene exactamente del mismo lugar que el anterior, capitán. Su órbita se encuentra a 10.000 kilómetros de nosotros. Reportando, Miranda Circer y Armor 3 están destruidos. Están haciendo añicos nuestra flota. ¿Cuáles son nuestros daños? No hemos recibido ningún impacto directo. No ha reportado daño alguno, señor. ¿Cuál es nuestra posición? Estamos concluyendo nuestra órbita inicial. Nos aproximamos a la isla Macros a una altitud de 100 kilómetros. Colóquenlo en posición de aterrizaje en la isla Macros a 600 metros de altitud. Active el sistema de transposición para cambio de sitio. ¿Estás seguro de que eso es lo que quiere, capitán? El sistema aún no ha sido probado. Comprendo el peligro que esto representa, Claudia, pero es la posición actual. No tenemos alternativa. Pero ni siquiera sabemos si el sistema funcionará. No podemos entregarnos, Lisa. Tenemos que agotar las posibilidades. Preparen el sistema de transposición para realizar el salto posicional. Coloquemos como blanco cualquier zona atrás de la luna. Busca el sitio en el radar. Haremos el salto a 600 metros sobre la isla. ¿No necesitamos solicitar permiso para hacerlo? Es una emergencia, no tenemos tiempo para eso. Pero, capitán, usted sabe que el reglamento es muy preciso. Sí, señor. Sé exactamente lo que es el reglamento. Le agradezco que me lo haya recordado. Yo solo quería... ¡Claudia! He dado una orden. Sí, señor capitán. Atención a todo el personal. Estamos activando el sistema de transposición. Proporciona la máxima energía verde en las estaciones de fuerza. ¿Y a dónde pudo haber ido? No te preocupes por tu hermana, hijo. Ella está bien. Debe haber ido a otro refugio, es todo. Nada puede sucederle a alguien tan inteligente como Min Mei, ¿no te parece? Sí. ¿Acaso piensas ir a algún lugar? Voy a llevarte a la isla de regreso como lo prometí. Aún quieres ir, ¿no? Porque yo no pienso quedarme aquí de cualquier modo. Dulce. Sí, gracias. ¿Qué están diciendo? No es nada que nos importe. Vámonos. Es muy pequeño. ¿Crees que quepamos? Si no te molesta ir un poco apretada, sí. Toma, usa el casco. Ajá. Te ves muy linda con el casco. Podrías iniciar una nueva moda. Gracias. ¿Lista? ¡Aquí vamos! No puedo respirar. No podré ver si te sientas ahí. Lo siento, Rick, es que está tan estrés. No tienes de qué preocuparte. Soy un piloto con mucha experiencia. ¿Ya estás más tranquila? Sí. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Ejecutar el salto transposicional hiperespacial. Oh, my God.
El radar muestra un objeto enorme abajo de nosotros, señor. El blanco que fijamos fue la luna. Ese debe ser el objeto. No, es muy pequeño para ser la luna, señor. Lo pondré en la pantalla del monitor. ¡Ah! Se dirige hacia nosotros, señor. No, nosotros nos acercamos. ¡Ah! Es la isla Macros, Capitán Global. Retrocohetes a toda su potencia. Señor, la computadora no responde en absoluto. ¡Cubierta de hielo, capitán! ¡Ah! ¡Qué hermoso es! ¡Ay! Las turbinas no funcionan. No entiendo cómo, pero nos encontramos en el espacio exterior. Y eso significa un grave problema. ¿No es de lo más romántico? Claro. ¿Qué me duele? No es nada grave. No tienes de qué preocuparte. Se escuchan toda clase de ruidos en estos días, ¿no? No me atrevo a decirle que el oxígeno se está agotando. Quizá esto lo detenga un poco. Ya vámonos de aquí. ¿Por qué la prisa? Relájate y admira el paisaje. Si los motores auxiliares no funcionan, estamos perdidos. ¿Estás bien? Ajá. Más vale que busquemos la fortaleza espacial. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Parece que todavía están peleando. Veamos. Cerrada la pista de aterrizaje. ¿Eh? ¡Ah, ah! Tal vez logremos entrar por el orificio que hice. Enemigo, señor. Muy bien. Los civiles procedentes del refugio se encuentran a bordo, señor, y los médicos reportan que están en buen estado. Gracias, Kim. ¿Han logrado establecer contacto con el cuartel general? Lo he intentado, señor, pero no logro contactarlos. ¿No tendrás alguna falla en el sistema? Negativo. Cierto, todo opera a la perfección. Quiero una lectura sobre nuestra posición. En órbita el planeta Plutón, de acuerdo a la computadora. ¿El planeta Plutón? ¿Cómo es posible? No puede ser, yo siempre estuve en contra de usar el sistema de... Capitán. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilas, tranquilas, no teman. Todo lo que hay que hacer es regresar a donde estábamos. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. Espero que tenga razón. Oh, ¿y ahora qué?
¿Sí? ¿Qué? No puede ser, es imposible. Voy enseguida. Capitán, ¿qué pasa? El jefe de ingenieros dice que el sistema de transposición desapareció de su sitio. ¿Pero cómo? ¿Dijo usted desaparecer, señor? Eso fue lo que dijo. ¡Jamás regresaremos! ¡No! Tranquila, será un largo viaje. En nuestro próximo episodio, Rick y Min Mei descubren que aterrizaron en una sección abandonada del SDF-1. Pero por más que lo intentan, no logran encontrar una salida y nadie a bordo de la nave sabe dónde se encuentran. El tiempo transcurre lenta y angustiosamente para la pareja, y aquello que empezó como una divertida aventura se convierte en una letal pesadilla de hambre y horror que los lleva prácticamente hasta la histeria. No se pierdan La Larga Espera, el próximo y emocionante capítulo de la saga de Robotech.